otro programa de Entretelones de la Historia y bueno, si ustedes recuerdan, si tuvieron oportunidad de ver el programa anterior, pues esta es prácticamente la segunda parte porque estamos con el tema de la Guerra Fría. Como es muy extenso y es muy importante, pues tuvimos que dividirlo en dos partes. Pero bueno, antes que nada tengo que presentar por supuesto a Mario que aquí nos acompaña ya con toda la actitud para, para llevar a cabo este programa. Mario, ¿cómo estás? Pues muy bien, este, pues efectivamente vamos a, a darle secuencia a este, a este tema que es muy extenso. Y en el que en este punto vamos a tocar qué participación tuvo México en en el conflicto de la Guerra Fría. Por supuesto, qué, qué tuvo que ver México en este momento tan importante, tan álgido, eh, todo como que en el aire. ¿Qué te parece si empezamos o arrancamos para retomando qué es la Guerra Fría y por qué este nombre a este este suceso histórico? Bueno, este retomando es un conflicto no abierto, sino que de manera indirecta tuvieron los Estados Unidos eh, con el sistema capitalista y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con el eh, sistema socialista. Entonces era un enfrentamiento ideológico, eh, so, eh, social, hasta deportivo. ¿no? Entonces es un enfrentamiento que dura eh, aproximadamente 40 años después de la, del término de la Segunda Guerra Mundial hasta inicios de la década de los 90 del siglo XX. Y este, bueno, el, eh, va, va a involucrar prácticamente a todo el mundo, eh, fueran aliados o no aliados de, de estos países, y países que se van a declarar, este, si no neutrales totalmente, si no partícipes directos, ¿no? Entonces, es un conflicto que va a abarcar eh, a todo el mundo. Bueno, y en el anterior programa les habías dejado una tarea a los chicos, y, y vamos a, a dar la respuesta, porque, digo, ya tenemos una, un, un mes de diferencia, ¿no? 15, días, de 15 días. Y entonces darle respuesta a esta, a esta pregunta que les planteó Mario en el programa anterior, por favor Mario. Bueno, eh, si mal no recuerdo, veíamos una imagen de un concierto, precisamente cuando eh, se da como símbolo el fin de la Guerra Fría, es. que era la caída del muro de Berlín. En Berlín, en la plaza de Potsdam, se da un concierto precisamente celebrando el, el fin de, de este muro, que, que era el símbolo de la Guerra Fría, uh -huh. que partía prácticamente do, en 12 Europa. El, el lado soviético y el lado americano uh -huh. y el concierto se llamó The Wall es de un grupo bueno eh, el cantante se llama Roger Waters que era, canta era músico del grupo Pink Floyd uh -huh. y él había dicho que esa, esa pieza de música The Wall no le iba a volver a tocar a menos de que el muro de Berlín cayera <laughs> y cuando cae cumplió su promesa uh -huh. dio un concierto gratis a a los habitantes de Berlín y, y marcó todo un eh, un punto de inflexión en Europa, ¿no? eh, la unificación de Alemania y es la, la, la relevancia ¿no? de, de la caída del muro de Berlín y de ahí se derrumba todo el sistema socialista en Europa. Que actualmente tenemos una, una versión en México de la cual me reservo mis comentarios y vamos a entrar directamente al tema de, de la Guerra Fría, ¿te parece? Mario? Muy bien, adelante. Pues muy bien, eh, pues como en todos, México no está exento de, de pertenecer a a estos eventos claro. y pues vamos a iniciar ¿no? el conflicto como vemos eh, la Unión Soviética contra Estados Unidos Ajá. que ahí es el choque no dos guantes ahí chocando y literalmente ese fue el conflicto ¿no? un choque de frente entre estas dos superpotencias en el cual pues va a salir victorioso de alguna forma Estados Unidos uh -huh. y pues bueno México desde un inicio se ve involucrado eh, por ejemplo en esta imagen vemos al presidente Lázaro Cárdenas y al comandante Fidel Castro que en esos momentos acababa de eh, independizar Cuba, ¿no? Había logrado eh, derrumbar el gobierno de Fulgencio Batista, que era apoyado por Estados Unidos, y la Unión Soviética buscaba cualquier resquicio para introducir la ideología comunista, sobre todo en América, y Cuba acepta este, aliarse con la Unión Soviética, y el presidente Cárdenas de alguna forma tenía cierta simpatía con la ideología socialista. Entonces, eh, eh, como dato curioso, la, la revolución cubana de cierta manera se, se gesta aquí en México. De hecho, Fidel Castro aquí se organiza, aquí conoce a, a Ernesto Guevara, el famoso Che, eh, y de aquí parten eh, hacia Cuba en el famoso buque Granma. Y de ahí se da la revolución cubana, triunfan y México va a ser de los pocos países que va a mantener relaciones con Cuba. ¿no? Fíjate qué interesante, porque también. Eh, algunos amigos cronistas nos platicaban de, de, este, da, de este pequeño dato de, 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 de Che, que junto con Fidel andaban eh, aquí en la zona de Zacatenco, ¿no? Ahí tenemos la, si no me equivoco, la Ténica 35, bueno, y otras más. Pero ahí andaban eh, este, preparándose hacia este movimiento. Sí, ¿no? de hecho Ernesto Guevara trabajaba aquí, trabajaba en el centro médico, Bien. él era él era médico, eh, obviamente tenía una ideología pues muy cercana al socialismo, conoce a, a Fidel Castro. Se involucra en, el, en la organización de la revolución cubana, es partícipe de esta y va a formar parte del gobierno cubano inicial. Ya después él va a ser, se va a separar del gobierno cubano y va a empezar a organizar guerrillas en, en Latinoamérica, principalmente hasta que el, eh, una contraguerrilla en Bolivia lo captura, obviamente apoyado por Estados Unidos, que lo que no quería era que se regara esa, esa ideología por, por los países latinoamericanos y lo terminan este asesinando. Y un poquito este paréntesis, sobre todo para que los chicos entiendan por qué era tan importante o por qué hicieron tanta eh, agravía por la recién visita del de presidente Obama a Cuba. Porque Exacto. Estamos hablando de que tiene su antecedente justamente en este fenómeno de la Guerra Fría. Sí, como mencionábamos en el programa anterior, eh, veíamos que Cuba, eh, al ser eh, socialista, comunista, pues es, Estados Unidos tiene represalias contra ellos. Le hacen un bloqueo económico que pues, no, todavía no termina del todo, uh -huh. pero que ya es un inicio. ¿no? Esta, ya esta apertura. Ajá, esa apertura, exactamente. Pero en un inicio fue un bloqueo total, ¿no? Y además instigaba a los países latinoamericanos a que no tuvieran relación alguna, ni comercial, uh -huh. ni, ni de ningún tipo con el gobierno cubano. ¿no? Y México, pues en algo se le reconoce internacionalmente uh -huh. que eh, apoyó la postura de que pues, cada país es libre y soberano de adquirir. La, el gobierno que quiera siempre y cuando sea legal y este y mantuvo relaciones eh, con Cuba durante todos estos años no y el pueblo cubano y el gobierno cubano pues le agradecen mucho a, al país precisamente eso evidentemente le, la ex Unión Soviética tenía los ojos eh, en México pues por la cercanía con su país sí, con el país enemigo y bueno así pero regresemos entonces a la Guerra Fría y en México en particular bueno eh, precisamente pues México va a ser un, una zona clave porque se es vecino de Estados Unidos la Unión Soviética pues aquí estableció en su embajada que a pesar de que las la relación de, entre la Unión Soviética y México pues no era la mejor precisamente por la ideología pero tenían una embajada y esa embajada estaba eh, habían instalado ahí un, un, un centro de espionaje, uh -huh. no nada más para espiar al, al gobierno mexicano, sino a, a tener muy cercano a los países latinos y además tener muy cerca a Estados Unidos. ¿no? Y de igual manera Estados Unidos establece eh, bases de espía apoyado por la CIA, eh, espiando al gobierno mexicano para cualquier indicio de, de cercanía con gobiernos socialistas o, o hasta seguir eh, a personalidades o miembros de la política que tuvieran alguna conexión, por muy ligera que sea, inmediatamente los, los investigaban a ver qué relación había. Entonces se, se convierte en un centro de espionaje en México, ¿no? a, al, al ser eh, ge, eh, geopolíticamente muy importante, no estaba muy cerca de Estados Unidos y de Latinoamérica. Y de, de hecho, se habla de, del presunto asesino de, de Kennedy, que estuvo también en México. Eh, sí, ¿no? Lee Harvey Oswald, sí, dis, dicen, eh, que estuvo en México. Eh, que a, en medida planeando uh -huh. que, que iban a asesinar al presidente Kennedy. ¿no? En la realidad no claro, sé exact las, exactamente. Por favor, ahora sí, Alejandro. Bien, ahí vemos precisamente una, una credencial de Fidel Castro que es expedida precisamente por una oficina eh, eh, aquí en México, uh -huh. precisamente de, de su estancia aquí en, en el país. De hecho, por ahí son... Eh, arrestados, eh, tanto Fidel Castro como Ernesto Guevara, ya pues los liberan porque además el gobierno mexicano pues apoyaba esa, esa ideología y les permitía esas operaciones. ¿no? Claro. Aquí vemos precisamente esa imagen, en, están detenidos, Ernesto Guevara es el, el muchacho que está sin camisa, uh -huh. que se está vistiendo, y el que ya trae el, el saco color negro es Fidel Castro. ¿no? Aquí estuvieron, eh, aquí planearon en gran medida la, la revolución cubana y de aquí partieron a a la liberación de Cuba y se habla de, de, de Ernesto con problemas de asma no ajá sí eh, de hecho era asmático aún así era un dicen que era un gran deportista y, y se sobrepone precisamente a su enfermedad y además un personaje que participó en una guerra en, en condiciones difíciles en la selva y parte de su entrenamiento era precisamente ir a escalar a este eh, no recuerdo si Chiquihuite el Cerro ajá el Cerro exactamente sí de hecho creo que también por ahí la Malinche creo también por ahí se da una una vuelta y en la imagen que veíamos ahorita, en bueno, esa imagen uh -huh. es precisamente el, el permiso de la Secretaría de Marina para que saliera el, el, el buque, el yate eh, Granma, uh -huh. que es todo un símbolo de la revolución cubana, ¿no? Porque de ahí partieron de, de costas mexicanas hacia, hacia Cuba, claro. a su objetivo principal. Bueno, y bueno, eh, obviamente eh, estos gobiernos de Lázaro Cárdenas, eh, que eran pro-socialistas, pues se van a ir diluyendo en medida de que van cambiando los, eh, los presidentes. Llega sobre todo Miguel Alemán, que le trata de cambiar la, eh, la visión a México, a hacerlo más moderno, pero además acercarse más a Estados Unidos. Y ahí vemos en esa imagen al presidente Harry Truman, que si recordamos, él es el que autoriza la, el lanzamiento de las, de las bombas atómicas. Eh, al ver que el presidente Miguel Alemán eh, apoya más el, el sistema capitalista, hace, es el primer presidente que va a visitar México. En agradecimiento precisamente a eso, viene a México, esa foto es de un del monumento original de los niños héroes. Uh -huh. Él hace una ofrenda y, y era, era el acercamiento ¿no? de, de Estados Unidos con México precisamente por alejarse del, de esa ideología socialista. Y se alcanza a ver la fecha conmemorativa. ¿no? Ajá, exactamente. Okay. Y aquí vemos precisamente el recibimiento del presidente Miguel Alemán, que es el que trae una flor en la mano, y el presidente Harry Truman, que es el, el que trae los lentes. Hay que decir que popularmente se dice que hay un gran parecido, o que existe un gran parecido entre el presidente de Miguel Alemán y Walt Disney, ¿no? Ajá, exacto, ajá exactamente. De hecho, de hasta lo caricaturizaban en la época, eh, precisamente así muy, muy a la Disney. Okay. En la siguiente, obviamente, al, al haber un acercamiento entre ambos países, también el presidente Miguel Alemán se convierte en el primer presidente de México en visitar Estados Unidos. Ahí es la bienvenida, eh, bienvenido presidente alemán. Y ya hay un acercamiento más. Aún así, eh, la vigilancia de la inteligencia americana estaba sobre México porque no iba a pe permitir que la, que la ideología comunista se expandiera en América. Y México era el primer país, no. Además, el vecino, pues, no podía permitir ese tipo de ideologías. Además, creo, ahí sí tengo mis dudas, pero creo que fue el primer presidente no militar que tuvimos. ¿no? Ajá, exactamente. Después de la revolución mexicana uh -huh. es el primer civil que, que va a gobernar México después de una época de, de gobiernos militares, hasta que el presidente Manuel Ávila eh, hace que el ejército regrese a los cuarteles y inicia la vida civil en la uh -huh. política mexicana, ¿no? De sí, hacer de lado un poco eso. exactamente. ok que estamos viendo y ahí. aquí vemos este un mapa de cómo queda partido el mundo, ¿no? Los de rojo, eh, los de rojo oscuro y un poquito claro, son los países de, eh, de ideología socialista uh -huh. que predomina precisamente en Asia, eh, la mitad de Europa y algunos países africanos. Los de azul oscuro son los países miembros de, de lo que era la OTAN, o, bueno, de lo que es la OTAN y países aliados, entre ellos México, y este, los países que están de color como gris son los países no alineados, o sea, no compartían ni ideología ni con socialistas ni con capitalistas, y ellos eh, pues, literalmente iban por la libre, ¿no? Y eso nos permite ver cómo estaban, de alguna manera, equilibrados los, los, los intereses. Ajá, exactamente. Y bueno, pues, okay. eh, al estar así partido el mundo, pues eh, había países que tenían que tomar partido. México, al estar tan cerca de Estados Unidos, pues compartía, este, es un miembro comercial número uno. Entonces estaba más cercano al capitalismo, ¿no? Aunque hubo presidentes que sí aceptaban de alguna manera alguna ideología socialista y ap apoyaban a ciertos movimientos comunistas, socialistas en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo guerrillas. Por ahí va a haber, eh, eh, el, por ejemplo, el movimiento sandinista en Nicaragua, el que el presidente José López Portillo apoyaba de cierta manera económicamente este movimiento para que eh, se pudieran liberar de, de, de las dictaduras militares, no que van a predominar en, no nada más en centroamérica, sino en sudamérica, no, principalmente, que era precisamente esa intervención de estados unidos en estos países para que la ideología comunista no se, no se corriera. y el ejemplo más duro es chile. Uh -huh. eh, en chile había ganado un, un gobierno socialista con salvador allende. Eh, estados unidos, mediante la cia, apoyan un golpe militar. Eh, y lo logran derrocar y, y, y quitar ese gobierno socialista, ¿no? y entonces cada vez que había un eh, gobierno que tenía ideologías o tendencias socialistas Estados Unidos intervenía, ¿no? de manera directa o, o indirecta, pero apoyando que no se corriera ese esa ideología y además provocando una psicosis, ¿no? en todos los países, incluyendo México, ¿no? y el mejor ejemplo es el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? esa esa psicosis de de que cualquier protesta social estaban inmiscuidos los comunistas ahí y los que la van a pagar ahí pues van a ser los estudiantes, ¿no? que dentro de sus eh, pensamientos y figuras a seguir pues estaba el Che Guevara, claro. ¿no? que era el que veíamos ahí y, y, y por esas imágenes que a lo mejor no tenían una influencia directa en el pensamiento de estos chicos pues va a ser eh, una bandera para el gobierno decir de que estaban eh, infiltrados por comunistas y había que acabar con esa... Con esa ideología y, y termina en lo que todos conocemos, ¿no? Una, una matanza de estudiantes en Tlatelolco. Ahora, esto es en el ámbito político, de manera muy general, pero en el ámbito cultural, ¿qué pasa, Mario? Para tratar de ubicar un poquito a los, a los chicos, ¿cómo se vivía en México este periodo? Bueno, es un periodo que en México se le conoció como el milagro mexicano, de un crecimiento económico muy alto, eh, muy acelerado y además sostenido, ¿no? A lo largo de, de varias décadas. Y obviamente, pues, la clase media se ve muy beneficiada, tiene acceso a, a, a bienes duraderos, casa, carro, eh, muebles, bueno, electrodomésticos, que eran una novedad. Y obviamente, pues la ideología del, de la gente en general pues, iba más encaminada hacia el capitalismo. ¿no? no se sentía tan identificada con el socialismo, salvo algunos grupos eh, que. Que sabían que el consumismo pues, no nos iba a llevar a algo bueno y además los derechos de los trabajadores pues, iban más enfocados hacia los socialistas. Es por eso que eh, lo, algunos partidos políticos, como por ejemplo el Partido Comunista Mexicano, eran casi casi legales, no, no tenían un registro legal uh -huh. y por tal razón nunca pudieron tener candidatos legales a, a puestos eh, de gobierno. Pero pues, volviendo a la ideología, a, a, a la vida común y corriente, uh -huh. pues eh, había esta psicosis, ¿no? De que a lo mejor hay comunistas o hay espías, y, este, y además pues, las películas que venían de, de Hollywood, claro. sobre todo, pues ponían precisamente ese. Eh, que los comunistas son los malos y los norteamericanos son los buenos, uh -huh. y pues regularmente un, una persona se identifica con el bando de los, de los buenos, y por eso México tenía esa tendencia más a inclinarse hacia Estados Unidos que hacia la Unión Soviética. ¿no? Entonces, Estamos llegando ya a la recta final, Mario. ¿Algo más que, que quisieras comentar? O que Pues bueno, oja, eh, ojalá sea un, un tema que les dé para, para involucrarse un poquito más, a pesar de que ya tenemos varios años de que este conflicto acabó, pero fue fundamental para el, todo el, prácticamente el siglo XX y algunas consecuencias que seguimos viviendo actualmente ¿no? en el mundo, sobre todo en Medio Oriente, en África. Eh, la propia Rusia actualmente que está retomando ese, ese poderío que llegó a tener en algún momento, entonces saber de dónde vino esta, estas consecuencias que vivimos actualmente, ojalá a los chicos les, les llame la atención para involucrarse un poquito más a conocer el, el y, tema. Y precisamente en base a esto, Mario, ¿tenemos alguna tarea para los chicos? Pues bien, eh, por ahí sí te anoté una, okay. es ¿cuál es el nombre de la doctrina que aplica México eh, en conflictos internacionales. México tiene una, una política que la hizo un, un personaje muy famoso y, y adoptó su apellido esa doctrina, muy famosa, y que además este, por ahí, Anjora, en su examen de Comipem se los llegan a preguntar, ¿no? Entonces, les va a servir y, este, y la contestamos la, en el siguiente programa. Perfecto, bueno, ya les adelantó eh, un poco de las preguntas que quizá puedan venir en Comipem, pero independientemente a eso, pues siempre es bueno eh, tener presente... Eh, decíamos que la historia es un diálogo entre el pasado y el presente. ¿no? También decimos que la historia es más que fechas y datos, eh, es una interrelación de muchos fenómenos que tienen que ver evidentemente con la vida de, de, de la sociedad y que estos fenómenos que tú estás viviendo hoy, el día de mañana, van a formar parte de la historia que van a comentar entre tus nietos, entre tus hijos, etc. ¿no? Por eso es importante tener un poquito una visión de, lo, de cómo se ha comportado este mundo para poder entender nuestro presente creo que esa es la finalidad de, de los programas que estamos llevando a cabo Mario este qué, qué vienen los próximos programas pues bueno eh, vienen algunos temas retomamos eh, historia de México directamente okay. y por ahí pues ya son temas recientes no por ahí hasta de algunos deportivos de algunos eventos deportivos importantes en México para darles a ese giro no okay. que no okay. nada más son eventos duros de la historia sino también de la entretenimiento sí por supuesto porque la historia la vamos haciendo cada uno nosotros, cada uno tenemos nuestra historia. Exactamente. Si hacer, ¿no? Mario, pues un gusto, este, por pues, supuesto que estamos aquí eh, eh, llevando a cabo, apegándonos, por supuesto, al plan de estudios, pero independientemente de eso, la invitación, pues para que lean, para que se acerquen, eh, cualquier duda que tengan, pues nos la hagan llegar a través de nuestros correos o, por supuesto, a través de los programas que tenemos nuestro chat. Y creo que hemos llegado al final de este programa, no me resta más que despedir, por supuesto. Y agradecer al licenciado Manuel Sagrado Cuevas por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y todos los demás programas. Así es que, Mario, pues tenemos una cita próximamente. Hasta luego.